Listo, mi gente bella, pues ahora vamos a hacer la blusa de nuestra china poblana. Vean, esta es la blusita. Aquí le vamos a bordar sus flores, pero primero la vamos a tejer, ¿ok? Y vamos a hacer la falda de la china poblana, ¿ok? Pues vamos a iniciar, mi gente bella, con su blusita. Vamos a subir con 20 cadenas al tamaño de la muñeca que yo les dejé. Ahí ya les subí el tutorial del cuerpo de la muñequita. Y de esa muñequita pueden vestirla de lo que quieran. En esta ocasión vamos a vestirla de china poblana, ¿ok? Pues vamos a subir con 20 cadenitas. Una, bueno, esta no cuenta. La primera recuerden que es para afianzar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a medir al tamaño del cuerpo de no, bueno, de la cinturita, de aquí, abajito de la cinturita se podría decir. Ahí, miren. Ahí vamos a medir si esos 20 puntos quedan, vean, ahí queda, ¿ok? No queda ni muy apretada ni muy holgada, ¿ok? Ahí quedó bien nuestra blusa, para que nos quede al tamaño de nuestra muñequita, de acuerdo a la medida que yo les dejé del cuerpo, ¿ok? Bueno, pues, y del estambre, porque yo estoy tejiendo este con estambre cristal, pero doble, porque estaba muy delgadito. Ahora vamos a subir, mis amores, con dos cadenas. Esas dos cadenas van a ser solo para subir. Son una y dos. Nos vamos a brincar esas dos cadenitas que tejimos y hasta la tercera. Una, dos. Y aquí en la tercera cargamos y vamos a hacer nuestro primer medio punto bajo. Recuerden que el medio punto bajo es cargar y jalar las tres hebras juntas. ¿Ok? Volvemos a cargar. Y en la siguiente cadenita vamos a hacer otro medio punto bajo. Y así vamos a tejer nuestras 20 cadenitas. Nos tienen que quedar 20 medios puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejer y cuando lleguemos acá nos vemos. Listo. Llegamos a nuestros 20 medios puntos bajos. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir. Cada vuelta la vamos a subir con una y dos cadenitas, ¿ok? Subimos con dos cadenitas, giramos la labor y vamos a volver a tejer sin que nos quede chueco, ¿eh? Vayan contando porque si se comen un punto se les va a ir enchuecando la labor. Entonces, volteamos, cargamos y vamos a tejer otra vez 20 medios puntos bajos. Ahí van dos, recuerden que estas dos cadenitas se toman como un punto, ¿ok? Ahí van dos, 3, 4, 5, espero que no se escuche la música, mis amores, 5, 6, 7, 8, 9, y así vamos a tejer los 20 hasta llegar aquí. Recuerden, cuenten, tienen que ser 20 exactitos. Ni uno más ni uno menos, porque si no se les empieza a ir chueca la. Y ya cuando lleguemos acá, igual, subimos otra vez con dos puntos cadenas y vamos a tejer a lo largo de la muñeca del molde que yo les dejé, que es este en el tutorial que les dejé. Tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vueltas, 9 vueltas de altura tienen que hacer, ¿ok? 9 vueltas de 20 medios puntos bajos. Y no olviden contar, y si se pierden, mis amores, pongan sus marcadores, un marcador de este lado y uno de este lado, para que no se les haga chueca la blusa, ¿ok? Bueno, cuando terminemos nuestras 9 vueltas de 20 puntos bajos, nos vemos. Listo, mi gente bella, miren, así nos tiene que quedar el rectángulo. No es un cuadrado, ¿eh? Es un rectángulo. ¿Sí?
Ya que quedó, vamos a medir que le quede a la medidita. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Ahí queda. ¿Ven? Ni más chico, ni más grande. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer sus hombros. Vamos a hacer sus hombros. ¿Qué procede? Pues aquí en el último punto, que ya se me zafó, miren. Agarrarlo y aquí. Con este último punto. Y vamos a subir una, dos cadenas. Ya saben, giramos la labor y hacemos un punto bajo. Van dos, recuerden que estas dos cadenas cuentan como uno, dos y tres. ¿Ok? Y vamos a subir igual aquí. Aquí solo vamos a tejer tres medios puntos bajos, ¿ok? Uno, dos y tres. Subimos con dos cadenas. Uno y dos. Giramos la labor y vamos a tejer otra vez. Uno y dos. Y con el que subimos, las dos cadenas con las que subimos, cuenta como el tercero. ¿Ok? Así. Otra vez. Una, dos cadenas. Giramos y volvemos a tejer. Uno. Y dos puntos, dos medios puntos bajos. Vamos a medir, ya que quedó así. Jalamos la hebra para que no se nos desbarate nuestro tejido. Un poquito larga. Y vamos a medir. Miren. Vamos a medir. Esto lo vamos a pasar por atrás. Y tiene que llegar hasta acá. Miren, todavía nos falta. Ven, vamos. ¿Cuántas vueltas hicimos? Una, dos, tres, ¿ok? Y todavía nos falta, tiene que llegar hasta acá. Vamos a tejer otras tres vueltas más, o dos, vamos a hacer dos y volvemos a medir. Esto es así, poco a poquito. Es ir midiendo con el cuerpecito para que nos quede, ahora sí que su ropa a su medida. Vamos otra vez a subir con una, dos cadenas, giramos, cargamos y vamos a tejer otra vez. Tres puntos bajos. ¿Ok? Otra vez subimos con una, dos cadenas, giramos, cargamos y vamos a tejer los otros dos para que dé un total de tres puntos bajos. Vamos a medir a ver si ya nos llega. ¿Ok? Lo ponemos así y así. Esta abertura tiene que quedar atrás, ¿eh? Y esto lo vamos a cruzar. Y parece que ya ahí ya quedó, miren. Ahí ya se forma la sisa, ¿ven? Esta es la sisa de la manita, ¿ven? Ya llegó acá. Ahora vamos a hacer esto, miren. Vamos a agarrar nuestro y vamos a brincarnos. Uno, dos y tres. Y hasta el cuarto punto vamos a cerrar. Vamos a podar así la manguita, miren. La vamos a doblar así. ¿Ven? Y lo vamos a afianzar en el 1, 2, 3 hasta el cuarto punto. ¿Ok? Jalamos. Y aquí vamos a contar. 1, 2, 3. Y aquí, otra vez, porque no los enfoqué. 1, 2 y 3. Y acá en el cuarto vamos a meter el gancho y lo vamos a pasar. ¿Ok? ¿Ven? Y así nos queda. Ahora vamos a tejer los dos puntos que nos quedan. Ahí va uno. Recuerden que tejimos tres, ¿eh? Entonces ahí va uno, dos y tres. Agarrando el punto de la manguita y el punto del cuerpo. Ahí están los tres, ¿ya vieron? Y miren, así nos queda. ¿Vean? Así nos queda. ¿Ya vieron? Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar acá 1,
2 y 3 puntos, ¿ok? Y aquí vamos a dejar 1, 2 y 3. Acá en el cuarto, ya saben, es donde vamos a empezar a unir el otro bracito. Entonces, aquí vamos a hacer el primer punto bajo. 1, 2 y 3, ¿ok? Ahí está. Subimos con 1 y 2 cadenas, giramos la labor y volvemos a hacer 1, bueno, 2, porque recuerden que las dos cadenas cuentan como 1. 2 y el tercer punto bajo. Tejemos 1, 2 cadenas, giramos y otra vez los 2 puntos bajos. 1 y 2, más las 2 cadenas ya son 3. Otra vez 1, 2, cargamos y volvemos a tejer. 1 y 2. ¿Ok? Volvemos a subir con 2 cadenas. 1, 2 cadenas, giramos y otra vez. 1 y 2. Vamos a ver si ya tenemos la misma cantidad que tejimos acá. Acá recuerdan cuántos tejimos. Hicimos, vamos a contar. Hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces acá tenemos también que tejer 5. 1, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahí ya está. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos acá. Vamos a cruzar nuestra manita así. ¿Ok? Y acá vamos a tejer aquí. Miren, y igual queda la misma distancia de un lado a otro. Aquí vamos a tejer nuestros 3 puntos que dejamos acá. Igual como lo hicimos acá, pero ahora vamos de este lado. ¿Ok? Vamos a jalar nuestros puntos juntos porque acá me cuesta porque son 2 hebras. ¿Ok? Acá vamos a empezar de aquí. De aquí afuera. ¿Ok? Vamos a acomodar nuestra manguita a modo de que nos queden los 3. ¿Ok? Ahí está. Uy. Y así vamos a tejer nuestros 3 puntos. Volteamos. Recuerden que yo soy zurda. Ustedes lo van a acomodar al revés. ¿Ok? Ahí está 1. Cargamos, no, acá no cargamos, mentira, 1, agarramos el otro puntito, 2 y 3, el último punto, ¿ok? Y cerramos con un punto deslizado, ¿ok, mis amores? Cerramos con el punto deslizado. Cuiden bien de agarrar bien las 2 hebras porque, bueno, en el caso como yo que agarré 2 hebras, ¿verdad? Si dejan una fuera, se va a notar, ¿ok? Acá yo dejé una, ya la agarré. A mí por eso no me gusta tejer con doble estambre, pero en este caso pues fue necesario. Ahí están ya, miren, mis 2 hebritas, ¿ok? Y ya quedó el otro bracito, ¿ven? Y ya quedaron sus 2 bracitos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para formar, aquí ya quedó su blusita, pero ahora lo que vamos a tejer es esto. Esto es sololán que lleva en los hombros la blusa. Se supone que va así. Y esto es un olán. ¿Ya vieron? Esto es lo que vamos a tejer ahorita. ¿Vieron qué fácil? Ahora vamos a subir con 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. ¿Ok? Giramos y vamos a hacer... Ahí mismo donde subimos vamos a hacer un aumento de punto alto, ¿ok? Y así vamos a tejer ahora en cada cadenita, en cada punto vamos a tejer un punto alto y ahí mismo un aumento. ¿Para qué? Para que se vaya holgando. Y otra vez, un punto alto y otro punto alto ahí mismo. Otro punto alto y ahí mismo
un aumento. Van a ir dos puntos bajos en cada cadena, dos puntos altos en cada cadenita. Y así vamos a ir tejiendo todo alrededor. Con un punto alto y un aumento. Miren. Y así van quedando dos, dos, dos y dos. Y así vamos a tejer hasta llegar al otro lado de la manga. ¿Ok? Sin brincarnos ningún punto. Ahí está. Ahí nos toca el aumento. Otro. Y su respectivo aumento. ¿Ya vieron? Cómo van quedando dos en cada cadenita. Pues así le vamos a tejer hasta llegar aquí. Si gustan marcar para no perderse, márquenlo. ¿Ok? Nos vemos cuando lleguemos acá. Listo, mi gente. Ya llegamos ahora aquí. Cuando ya terminamos nuestras vueltas de 20 puntos bajos necesarias al largo, de acuerdo a la muñeca. Aquí yo ocupé 9, pero ustedes, si deciden hacerla más grande, pues más larga. Vamos a subir con dos cadenas, una, dos cadenas. Giramos la labor y vamos a tejer 3 puntos bajos, 3 medios puntos bajos. Recuerden, uno, las dos cadenas cuentan como un primer punto bajo, ¿verdad? 2 y 3. Ahí están, 3 medios puntos bajos, tomando en cuenta las dos cadenas con las que subimos. Subimos otra vez con dos cadenas, una, dos cadenas, giramos la labor y volvemos a tejer. Este cuenta como 1. Hay que meter bien el gancho porque si no lo mete uno bien se atora. Ok, vamos a cargar, metemos y 2, cargamos y un tercer punto. Ok, y así vamos a hacer 5 vueltas: 1, 2, giramos la labor y otra vez. 1, cargamos y 2. Y otra vez dos cadenitas, 1, 2, giramos y otra vez dos puntos bajos. Dos medios. Recuerden que medios puntos bajos son estos, cuando agarras las tres hebras juntas. Cargamos y vamos por un segundo medio punto bajo. Y así vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 cadenitas, giramos la labor, cargamos y otra vez un medio punto bajo, cargamos y otro medio punto bajo. ¿Ok? Vamos a medir, te jalamos un poco la hebra para que no se nos salga. Recuerden, la abertura de la blusa va por atrás, ¿ok? Llegamos acá, medimos y vamos a hacer que esta tirita que hicimos de 3 puntos bajos llegue hasta acá. Miren, y ahí ya se va a hacer el hombro. Vean, ahí, ya llegamos aquí, ¿ya vieron? Listo, mi gente bella, miren. Bueno, ya que terminamos, ahora vamos a contar. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en la cuarta cadena vamos a hacer esto. Vamos a acomodar así. Vamos a acomodar nuestro, así, miren. Así. Y aquí en el cuarto, 1, 2, 3. Y acá en el cuarto punto vamos a meter un punto deslizado. Lo vamos a pasar con un punto deslizado. Vamos a agarrar el segundo medio punto bajo y lo vamos a meter aquí, en este segundo punto, igual con un punto deslizado, mis amores. Vamos a agarrar el tercer punto. Recuerdan que son 3 puntos, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a agarrar el tercer punto y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasarlo con punto deslizado y vean cómo queda. Aquí ya se formó la sisa de la blusita, ¿ok? Y ahora vamos a tejer aquí un punto bajo, dos puntos bajos y tres puntos bajos, ¿ok? Tres puntos bajos. Ahora, aquí en el cuarto punto, vamos a tejer un medio punto bajo. Miren, me voy a regresar. El medio punto bajo, medio, nada más es así, sin cargar. Solo se mete el gancho aquí en la siguiente cadena, se jala la hebra, se carga y se jalan una, dos hebras. Ese es un punto bajo. Dos puntos bajos, tres puntos bajos, ¿ok? Ahora aquí vamos a hacer, vamos a dejar aquí uno, dos y tres puntos bajos que son estos, Y acá vamos a hacer 1, 2, 3. Ahí está, acá. 1, 2, 3. Y acá vamos a hacer el primer medio punto bajo. Medio punto bajo, ya saben, son 3. Aquí ya es cargamos, metemos, jalamos, cargamos y jalamos 1, 2, 3 hebras. Ahí van 1. 2 y 3, ok, y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer dos cadenas, una, dos cadenas, giramos la labor y vamos a tejer 5 vueltas de medios puntos bajos, ok, lo mismo que hicimos acá, 5 vueltas, 1, 2, cargamos, 2 y 3. Recuerden que las dos cadenas con las que subimos cuentan como si fuera un punto. ¿Ok? Miren cómo queda. Otra vez, una, dos cadenas, giramos y así vamos a hacer 5 vueltas. Listo, mi gente bella, miren, ya están mis 5 tiritas, lo mismo que hice de este lado. Ahora voy a agarrar este igual que agarré la otra manguita, vean. Vamos a hacer esto, así. Que quede así, miren. Vean, volteado, ¿ok? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a agarrar este de acá y el de la blusa. Y vamos a hacer uno. Vamos a agarrar el siguiente punto medio bajo, medio alto. Dos. Y 3, ok, igual lo mismo que hicimos del otro lado lo vamos a hacer acá, vean, y ahí ya quedó. Vamos a jalar la hebra para que no se nos, miren, y así quedó. Vamos a probárselo a nuestra muñequita, miren, así va a entrar, ahí entra su bracito y se forma esto. Ahora vamos a probar el otro, el otro bracito, vean, y así queda, vean cómo queda. Lo vamos a coser, pero todavía no, ahorita lo vamos a dejar así, ok, vean, vean cómo queda. ¿Ya vieron? De acá y de acá atrás, ok. Ahora vamos a hacer esto, el olán. Este holancito que lleva acá, que es donde vamos a bordar las florecitas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es todo para la blusa. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a agarrar y vamos a regresarnos aquí con puntos altos. Vamos a tejer una, dos, tres cadenitas, ¿ok? Giramos la labor. Y vamos a tejer, cargamos, y aquí vamos a tejer, ahí mismo, donde hicimos esa cadenita, ahí mismo vamos a tejer
un medio punto alto completo. Otra vez cargamos y en la siguiente cadenita vamos a hacer otro medio punto alto y ahí mismo un aumento. Y así vamos a tejer dos medios puntos altos en cada cadenita. Así, y ahí mismo otro. Y así nos vamos a llevar toda la vuelta en cada cadenita, adentro de cada cadenita, dos puntos altos completos. ¿Cuál medios? Cargamos, metemos, cargamos, cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos. Volvemos a cargar y ahí mismo, en ese mismo hoyito, vamos a cargar dos, cargamos y jalamos dos. Ese es un punto alto completo. ¿Ven cómo quedan dos adentro del mismo hoyito? Y así vamos a hacer todo hasta llegar aquí, hasta el otro lado, aquí, hasta aquí. Si quieren marcarle, márquenle. Aquí, a donde terminamos nuestra manguita. Listo, miren, así quedó. ¿Vean? Hasta este lado. Aquí ya podemos cortar la hebra. Miren, así quedó. Vamos a sacarla. Vean cómo queda. Vean. Aquí vamos a sacarla, pero vamos a dejar una hebra un poco largo porque con eso vamos a cerrar acá. Dejamos la hebra un poquito larga y ahora sí, ya quedó nuestra blusita. Vean. Ahí está. Recuerden que lo abierto va atrás, ¿eh? Porque lo vamos a coser. Vamos a acomodarle así su holancito. Acá en este holancito le vamos a bordar sus florecitas bien cookies, bien bonitas. Miren. Y así queda. Vamos a acomodarlo. Después lo vamos a coser. Esto lo vamos a coser con este mismo estambre, ¿ok? Por ahorita solo le voy a poner un alfilercito para que quede bien marcadito. Vean, ahí está. Después se va a planchar. Recuerden que esto también se plancha. Como cualquier ropa, como cualquier blusa. Vean, así nos quedó nuestro holancito. Si lo quieren poner más ancho, lo pueden poner más ancho. Un poquito más ancho. A mí así me gustó, la verdad. No lo quiero más ancho, así lo quiero. Ahora vamos a hacer nuestro faldón. ¿Ok? Ahora vamos a hacer, miren, así va a quedar. Ahora vamos a hacer esto, la falda. ¿Ok? Va a ser lo mismo, vamos a tejer 20 cadenitas, pero ahora en color verde. ¿Ok? Miren qué bonita va quedando. Ahora vamos a tomar el color verde. Si tienen de este que viene brillosito, vean qué bonito. Lo pueden conseguir. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la blusa. Recuerden que de circunferencia son 20 cadenitas. Entonces vamos a cargar 20 cadenitas. Vamos a tejer 20 cadenitas. ¿Ok? Recuerden que la primera no se cuenta porque solo es para afianzar. ¿Ok? Ahí va la que es para afianzar la guía. Ahora sí vamos a contar. 1, 2, 3, 4. No aprieten mucho la cadena, ni apretada ni floja. ¿Ve? ¿Ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿ok? Vamos a confirmar. Siempre hay que estar midiendo, ¿ok? Vamos a medir que sí nos den lo que nos tiene que dar de circunferencia. Vean, ahí está. Con las 20 cadenas, ahí nos quedó. ¿Ok? Esta sí debe de quedar así. Vean, ahí, a la mera cinturita. Ahora vamos a tejer lo mismo. Vamos a tejer los 20 puntos altos. Aquí son puntos altos. Vean,
aquí después de estas 20 cadenitas que tejimos, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas, ¿ok? Y vamos a contar 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí en la cuarta cadena, porque estas 3 cadenitas van a ser como el primer punto alto. Cargamos y aquí en la cuarta cadenita nos vamos a regresar. Vamos a tejer un punto alto. Cargamos, jalamos 2, cargamos, jalamos 2. Y otra vez, en el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo, otro punto alto. Y así vamos a tejer 20, uno en cada cadenita, ¿ok? Cuando lleguemos al 20 punto alto, nos vemos. Listo, miren, ya están las 20 puntos altos. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 cadenas, no, 3 cadenas, recuerdas que es punto alto completo. 3 cadenas, giramos, cargamos y ahí mismo, ahora vamos a hacer 2 puntos en cada cadenita. Vamos a hacer aumentos, ¿ok? Así, ¿ven? Ahí quedaron 2 en la misma cadenita y así vamos a hacer todo. Entonces nos tiene que dar un total de 40 puntos altos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el doble. En lugar de 20, ahora van a ser 40. Van a ser 2 en cada punto alto. ¿Vieron? Vean así. 2, 2, 2. Y así vamos a tejer hasta llegar acá al 40 puntos altos. Y así vamos a hacer otras, ¿cuántas vueltas son? A ver, déjenme contar, son 1, 2, 3, son 2 más, es una de 20, que es la primera, luego 2 vueltas en color verde de 40 puntos. Ya la otra, la tercera vuelta no va a llevar aumentos, ¿ok? Vamos a ver, paso por paso, vamos a terminar esta, hasta acá con 40 puntos altos. Listo, mi gente bella, ahí están, miren, el doble. Y ahora vamos a tejer las 40 puntos altos, ya sin aumento, sencillo. Miren, ahí ya quedaron los 40, ¿verdad? Porque hicimos doble, ya se amplió. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 40 puntos sencillos, 40 puntos altos, ya sin aumento. Subimos con 3 cadenas, vean, 1, 2, 3 cadenas, giramos la labor, cargamos y en la siguiente cadenita vamos a hacer nuestro segundo punto alto, ¿ok? Y así vamos a hacer toda la vuelta de puntos altos sobre puntos altos. O sea, un total de 40 puntos altos. Y terminando esta vuelta, vamos a cambiar al color blanco, ¿ok? Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Okay. Vamos a hacer otra vez y así hasta llegar al final, mi gente bella. Si la quieren más amplia, entonces pueden hacer esta vuelta sencilla de 40 puntos y aquí en el blanco pueden hacer aumentos otra vez, ok, pero eso ya depende del vuelo de la falda que ustedes le quieran poner. Listo, mi gente bella, pues ya terminé mis 3 vueltas en verde, miren, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el cambio de color al blanco, ¿ok? Entonces aquí nos falta este último punto. Antes de terminar este último punto vamos a hacer esto, miren, cargamos, vamos a hacer, cargamos, jalamos 2 vueltas y aquí ya vamos a meter el color blanco. Vamos a hacer nuestro cambio de color, ¿ok? Vamos a terminar esta última unión con el color blanco, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenitas, ¿ok? Giramos la labor, aquí vamos a jalar para poder tejer, vamos a tejer un poquito el verde y el blanco aquí, a esconderlo, ¿ok? Cargamos, mi gente bella, o miren, podemos hacer también esto. Para que no nos estemos peleando ni nada. Aquí al final, en estas 2 hebras, en la blanca y la verde, ya la vamos a poder cortar. Aquí la cortamos y vamos a hacerle un nudo.
uno, dos, tres nudos, los que consideren necesarios, sin apretar mucho para que no jalen la prenda y no se corruga. Miren, le voy a dar tres nuditos. Tres nuditos le voy a dar, ¿ok? Para que ya no nos esté estorbando y no se nos desteja, ¿ok? Ahí está. Y ahora sí, aquí ya podemos cortar, ¿ok? Ahí va a quedar. No se preocupen, esto no se va a ver porque lo vamos a cerrar. Aquí, efectivamente, aquí ya vamos a cerrar nuestra falda. Aquí es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a subir, vean, vamos a subir, las voy a acercar un poquito más, creo que ahí, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a cargar y vamos a hacer puro punto bajo sobre punto bajo. Les digo, si ustedes le quieren dar aquí más vuelo, podrían hacer, por ejemplo, así, tres puntos bajo, tres puntos altos, y aquí en el tercer punto podrían hacer un aumento. O cada 5, depende el vuelo que ustedes le quieran dar. Vamos a ver, yo le voy a dar cada 5 para ver qué tanto queda. Va a quedar un poco más amplia que esta que hice. Un poquito, no va a aumentar mucho, ¿ok? Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, en el sexto punto alto, voy a hacer un aumento para darle un poco más de vuelo a mi falda. ¿Ok? Y así otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y aquí en el sexto punto vamos a hacer un aumento, ¿ok? Y eso le va a dar volumen a nuestra falda, la va a abrir un poquito más. Y en la siguiente vuelta ya no vamos a hacer aumento, vamos a hacer punto bajo sobre punto bajo y ya sin ningún aumento. Vamos a dar otra vuelta, vamos a terminar esta con 5 y un aumento y la siguiente la vamos a hacer punto alto sobre punto alto con los puntos que nos queden en blanco. Y después cambiamos al color rojo. Lo mismo, vamos a darle la misma cantidad de puntos que nos queden. ¿Ok? Listo, mi gente, miren, ya terminé. Ya voy acá en el último punto y ya saben, antes de cambiar el color, hice mis dos vueltas, vean. ¿Ok? Hice este aquí antes de cerrar el último. Como ya le voy a cambiar al color rojo, no lo cierro con este, sino que ya tengo listo acá mi color rojo. Le voy a dejar un poquito de hebra, ya saben, para ahorita hacerle un nudito. Y con este color rojo voy a cerrar el último punto. Y así se cambia de color. Una, dos y tres cadenitas para subir, ¿ok? Jalamos la hebra para que no se nos jale. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí abajito. Aquí, en este nudito, ¿verdad? Acá, miren. Esto no importa, lo vamos a coser, entonces no se va a ver. ¿Ok? Si lo quieren cerrar y ya tejerlo desde aquí, desde esta vuelta, desde aquí ya la pudimos haber unido y ya tejer en círculo. Yo lo voy a coser aparte porque se me olvidó hacer ese proceso, pero se puede hacer, ¿ok? De que desde aquí unan las dos y ya lo tejen en circular. Aquí vamos a hacer los nudos. Vamos a hacer uno sin que le jalen mucho, para que no se les haga fruncido, ¿ok? Le voy a dar tres nuditos, miren, igual que acá. Y no importa, esto va a quedar por dentro. Y acá sí ya podemos cortar nuestros dos colores, el rojo. Y ahora, aquí ya vamos a seguir con el rojo. Lo mismo, vamos a subir ya acá, ¿ven? Tres cadenas, una, dos, tres, giramos la labor y igual vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer dos vueltas de punto bajo sobre punto bajo, ¿ok? Dos, tres y así vamos a hacer esta y otra vuelta, miren, lleva dos vueltas, de estas fueron tres, de estas fueron dos y de estas fueron dos, ¿bien? Y así quedó.
después vamos a hacer nuestras dos vueltas y regresamos. Pues listo, mi gente bella, miren, ya quedó acá la blusita y ya quedó aquí la faldita. Vean, estas hebritas que van quedando, ya saben, las vamos a ir perdiendo en el mismo tejido, ¿ok? Vamos a perderlas y ya podemos cortar, ¿ok? Miren, aquí ya podemos cortarla. Miren acá estos nudos, pues no se va a ver porque ahorita lo vamos a coser. Esta de acá lo vamos a coser. Cuando ya se la pongamos a la muñeca, a nuestra chinita, pues esto lo vamos a unir, lo vamos a coser con hilo. Ya saben, yo uso el hilo nylon, pero si no, ustedes lo pueden cerrar. Les digo, con el mismo tejido, tejen hasta acá por separado, pero ya de aquí lo van a tejer circular. También así se puede hacer. Ok, miren, pues así quedó nuestra faldita y así quedó nuestra blusita, miren. Para otra china poblana. Ya llevamos dos, vean. Aquí está uno y aquí está el otro. Miren. Qué bonito se ve. Miren, esta quedó más amplia. ¿Ya se dieron cuenta cómo quedó esta más amplia? ¿Por qué? Porque a esta no le aumenté y a esta le aumenté más. Vean. Miren, esta se ve más amplia y esta se ve más ligerita. Vean. Pero se ven bien igual las dos. Al gusto, como ustedes quieran, si la quieren más ampona, y le pueden poner criolina acá abajo a su china, le pueden poner forro. Esos ya son toques que ustedes deciden si se lo ponen o no, le pueden poner acá abajo, ¿sí? Pues eso es todo, mis amores, respecto a la falda y la blusa, ¿ok? En el siguiente video les voy en el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo hacerle sus guaraches. Vamos a hacerle sus guaraches, vamos a ponerle sus trenzas y su carita, el pelo, los guaraches y la carita. Y ya en el siguiente vamos a hacer los adornos, que esos ya son al gusto, ¿ok? Como ustedes decidan hacerlo. Y acá pues yo voy a comprar una aplicación de un águila, pero si ustedes se la quieren bordar, pues estaría padre, ¿verdad? Bordarle su águila, se vería más cool, más padre. Pues eso es todo, mis amores. Bye, bye. Nos vemos en el siguiente tutorial. No olviden dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir. Listo, mi gente bella. Miren, aquí las voy a mover un poquito. Ahí ven, ya tengo la chaquira. Ya corté el águila. La voy a bordar porque tengo una, pero quedó muy grande. Entonces, pues voy a tener que bordar mi águila para mi china poblana, miren. No sé cómo se llama este material, pero es el que le pegan a los cuellos para que queden firmes. Miren, en este material corté algo que parece un águila. Porque miren, esta ya la compré bordada, pero la verdad está muy, muy grande para la falda. Entonces decidí bordar una más chiquita. Porque miren cómo le queda. Le queda, esta es como para una más grande, ¿verdad? Entonces, pues, no va a servir. Pues, voy a bordar, mis amores. Voy a darle la forma. Acá ya tengo toda la lentejuela y la chaquira al colores que les voy a poner, ¿ok? No les voy a enseñar cómo bordar porque ni yo sé. Eso lo aprendí en la escuela, en la secundaria. Y, pues, lo voy a hacer a ver cómo me queda. ¿Va que va? Pues, cuando la termine, se las enseño. Listo, mi gente bella, miren, así les quedó, miren, qué bonita quedó, ya con su, la águila que yo tenía estaba muy grande y tuve que bordar otra. La verdad, no quedó así como que hubiera querido de bonita, ¿verdad? Pero miren, le da mucha vista. Sus flores que le bordé, esos adornos ya son opcionales. Yo pensaba bordarle chaquira alrededor, pero la verdad se veía muy, muy cargada y recuerden que mientras más sencillo, pues más bonito se ve, ¿verdad? Miren, aquí tiene su collar, tiene sus aretes, pero ahora es una china poblana pelona. Ahorita les voy a enseñar. El collar se lo podemos pegar, ¿eh? Con silicón para que no se le esté mueve y mueve. Mire, también le puse su pulsera, ¿ok? Y le voy a hacer ahorita su pelo y sus trenzas, ¿ok? Pues manos a las obras. Nos falta eso y nos faltan los guaraches. Pues vamos a empezar. Le voy a poner el pelo negro, ¿ok? Listo, mi gente bella. Miren, así quedó.
Recuerden que esos bordados ya son adornitos. El collar, le puse sus aretitos. Me falta la cara, el pelo, sus trenzas y sus guaraches. Eso es lo que vamos a hacer en este video, ¿ok? Estos adornos ya son opcionales. Si ustedes se los quieren poner o no se los quieren poner, ¿ok? Pues vamos a hacerle sus trenzasas. Manos a la obra. Listo, mi gente. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la cabeza. Para iniciar esta cabecita vamos a hacer lo mismo hasta acá. ¿Ok? Ahorita van a ver. Vamos a hacer un anillo mágico. Ay, yo estoy durmiendo. Un anillo mágico, mi gente bella. Y vamos a empezar, igual que la cabeza, con un 6 puntos bajos adentro de ese anillo corredizo. Van. Recuerden que las primeras dos, primera esa cadena con la que subimos cuenta como uno. Van dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Vamos a cerrar esos seis puntos con tensando la vuelta y aquí en el primer punto vamos a cerrar con anillo corredizo, igual que hicimos la cabeza, igualito vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Ahí cerramos con un punto deslizado y en la segunda vuelta vamos a subir con un punto cadena, marcamos, no olviden mi gente bella marcar, ay Dios, no se quiere dejar. Marcamos y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer aumento. Y en esa vuelta, en esta vuelta ya saben, vamos a hacer un punto bajo y ahí mismo un aumento. Y nos tiene que dar un total de 12 puntos bajos. El color del pelo es del color que ustedes quieran. Puede ser café o puede ser negro. Yo en este caso lo voy a hacer negro. ¿Sí? Ahí mismo vamos a hacer otra. Y así vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y nos tiene que quedar de circunferencia hasta llegar acá 12 puntos bajos. Listo, mi gente, ya terminé la segunda vuelta con 12 puntos bajos. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Vamos a subir otra vez con un punto cadena. Ponemos nuestro marcador otra vez. Y aquí vamos a hacer un punto bajo, dos puntos bajos separados. Pero aquí, no, es que aquí me metí en el mismo hoyo. Espérenme. No, ahí va un punto bajo. Nos pasamos a la siguiente cadena y ahí vamos a hacer un punto bajo y ahí mismo vamos a hacer un aumento. Ese rato fue punto bajo con un aumento ahí mismo. Ahorita vamos a hacer un punto bajo y en el segundo punto un aumento. ¿Ok? Vamos a hacer uno solo sin aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y ahí mismo vamos a hacer un aumento, un punto bajo solo, no como en la vuelta anterior que era punto bajo y aumento, punto bajo y aumento, no, acá es uno solo y en el siguiente punto va el aumento. ¿Vieran cómo me costó a mí aprender esto? Cuando yo escuchaba que decían un punto bajo y un aumento, hacía yo lo que estoy haciendo ahorita. Acá se podría decir que para las crocheteras ya avanzadas, aquí serían dos puntos bajos y un aumento. Y para mí es un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Pero bueno, así es. Muchos así lo leen. Uno, dos puntos bajos y ahí va el aumento. Y aquí nos tienen que quedar, pues fueron 6, 12... Acá nos tienen que quedar 18 puntos de circunferencia. ¿Ok? Perdón el coro de mis niñas.
Aquí nos tiene que quedar un total de 18 puntos bajos. Aquí ya llegamos a la marca, la quitamos y hacemos lo mismo que la vuelta anterior. Cerramos con un punto deslizado. Ahí está. Ahora subimos con un punto cadena, marcamos y ahora vamos a hacer lo que para mí es 1, 2, 3 puntos bajos y aquí en el tercer punto bajo vamos a hacer un aumento. Otra vez, un punto bajo solo, 2 puntos bajos solos y aquí en este tercer punto bajo es donde vamos a hacer el aumento. ¿Ok? 1, 2 y aquí vamos a hacer nuestro segundo aumento. Y otra vez, un punto bajo, 2 puntos bajos solos y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Y esta sería la primera, segunda, tercera, la cuarta vuelta. ¿Ok? Y acá tenemos que terminar con 6, 12, 18, 24. Aquí nos tiene que quedar 24 puntos. 1, 2 y aquí en esta tercera vuelta vamos a hacer nuestro aumento. ¿Ok? Y aquí vamos a quitar la marca y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Subimos otra vez con un punto cadena, marcamos y aquí nos toca hacer 3, 1, 2, 3 puntos bajos solos y aquí en el cuarto punto es donde vamos a hacer nuestro primer aumento. ¿Ok? Otra vez, 1, 2, 3 puntos bajos solos y aquí en este cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y aquí nos tienen que quedar 6, 12, 18, 24, 30. En esta vuelta nos tienen que quedar 30 puntos de circunferencia. Listo, mi gente, ya terminé mis 30 puntos, ¿verdad? Aquí fueron 3 y en el cuarto punto un aumento y nos tuvieron que haber quedado 30 puntos. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a subir con un punto cadena. Marcamos. Y ahora vamos a hacer, este es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el sexto punto vamos a hacer un aumento. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el 6 vamos a hacer 2 aumentos. Ese es el segundo, ¿verdad? Y así hasta llegar acá a la marca y nos tienen que llegar 36 puntos. Recuerden que en cada vuelta vamos aumentando de 6 en 6. 6, 12, 18, 24, 30 y ahorita tienen que ser 36 puntos. ¿Ok? Listo, mi gente bella, miren. Ya quedó su pelo, vean. Hasta ahí, con 36 puntos. ¿Ok? Para esta circunferencia de cabeza. Ahora voy a tejer 3 vueltas más. Y vamos a ir midiendo. Tiene que quedar aquí. Porque le vamos a poner acá su copetito. ¿Ok? Ahorita lo van a ver. Tejan 2 vueltas más de 36 puntos bajos. Sin disminución ni aumento. ¿Ok? Así lo vamos a hacer. Vamos a... Ya aquí ya saben, ya se cerró con un punto cadena. Subimos con un punto cadena. Marcamos. Y a partir de aquí vamos a hacer... Esta y otra vuelta más de 36 puntos bajos. Listo, mi gente. Ya terminé mis 2 vueltas de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ahora vamos a medirlo hasta dónde queda.
Miren, se va a poner así, como un casquito, vean, que llegue hasta acá atrás. Vean, que no le tape sus orejitas, recuerden que le deje sus aretazos. Ahí, ahí está, miren, ya ahí nos quedó. Si le quieren hacer otra vuelta, pero ya le taparía sus orejitas. Para mí, ahí ya está bien, ¿ok? Ahí ya lo voy a terminar. Nada más que aquí le vamos a hacer porque esto va acá enfrente. Esto, ahorita le vamos a hacer su flequito. Miren, así. Así tiene que quedar, ¿ok? Así. Aquí, ahorita lo vamos a centrar. Vamos a dejar que esta hebra quede en medio. Lo que es en medio para hacerle su flequito a la chinita. No, vamos a hacer una china poblana bien cookies, cookies, cookies. Bueno, ahora aquí vamos a hacer esto. Ya cerramos con punto cadena y vamos a tejer una, dos y tres cadenitas, ¿ok? Tres cadenitas. Cargamos y ahí mismo, a donde hicimos esas mismas tres cadenas, ahí mismo vamos a tejer otra vez un punto alto. Cargamos dos. Volvemos a cargar y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto, ¿ok? Y nos vamos a contar una, dos y tres cadenitas. Y en la tercera vamos a pasarlo, ¿ok? Otra vez vamos a hacer lo mismo. Una, dos, tres cadenitas. Cargamos y ahí mismo vamos a hacer otra vez dos puntos altos. Miren. Así. Y aquí vamos a contar una, dos, tres. Y así vamos a cerrar. Miren, y esto va a quedar como su copetazo. Vean. Vean qué cookies. Cuando lo peguemos, ya va a quedar más atrás. Vean. Vean hasta dónde queda. Y esto va a quedar acá. Así. Vean cómo le queda su copetazo. Pero le vamos a poner acá sus trenzas. Ahorita les voy a enseñar. Esto lo vamos a pegar con la pistola. Ya tengo acá lista la pistola. Nada más déjenme cortar esta hebra. Vamos a cortar ya la hebra que sobró. La vamos a dejar un poquito larga. Ya saben. Ahora sí que ya se la saben. Para perderla en el mismo tejido. Con el mismo gancho. Espérate acá, chinita. Ahí paradita, bien bonita. Esta hebra que nos sobró la vamos a meter por acá abajo y la vamos a perder. La vamos a entretejer y la vamos a perder, ¿ok? Ahí está. Ya la podemos aquí cortar o la pueden pegar con el mismo silicón. Yo ya tengo aquí caliente mi plancha. Mi plancha, ay Diosito lindo, con lo que amo planchar. Ya tengo caliente acá la pistola. Vamos a empezar a hacerle acá el copetazo. Vean. Esta pistola está súper, súper dura, mi gente. O yo estoy muy ñenga. Pero a la vez está bien, porque si saliera así mucho, 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 muy rápido, uno se quema. Por eso les digo que yo casi no uso esta. La caliente, uso más la fría. Pero la verdad es que la caliente, la de la pistola, pega mejor. Ahí está. Cuidado para la acomodada, ¿eh? Porque recuerden, también este es algo que no me gusta del silicón caliente, que pega muy fuerte. Y si lo quitas, te deja muy, muy, miren, acá acomódenlo bien, sin que tapen las orejitas antes de que seque. Dejen que luzca la chinita sus aretes, ¿ok? Ahí está, miren. Y ahí ya quedó bien centradita con su copetazo. Y ahora vamos a hacer las trencitas, ¿ok? La cara la voy a dejar al último, no la voy a editar acá, porque ahí les encargo que en mis tutoriales aquí en el canal de Creaciones Magdis, busquen un videito que ya subí de cómo bordar ojos, ¿ok? Bueno, vamos a dejarla acá en lo que voy a enseñarles cómo cortar las trenzas. Listo, mi gente, miren, yo tengo este cartoncito, miren, las voy a alejar un poquito. Las voy a alejar un poquito para que vean, miren. Yo tengo este cartoncito. No recuerdo de qué lo saqué, pero de algo. Y este cartoncito lo voy a ocupar para hacer esto, miren. Como yo quiero sus trenzazos, pues la voy a agarrar así.
¿sí? Porque la muñeca es pequeña. Fuera una muñeca grande, lo agarraría yo así. Pero como está esta chica, vamos a enredar el estambre, mi gente bella, así. Vamos a agarrarlo, por acá lo vamos a atorar y vamos a hacer esto. Vamos a girar. ¡Ay, Dios! No lo agarré bien. Lo agarramos acá así y vamos a girar así. Y así vamos a enredar todo nuestro estambre. No conté cuántas vueltas, pero bueno, le voy a calcular que le voy a dar unas 50 vueltas, más o menos, para que me alcance para las dos trenzas. Denle unas 50 vueltas. Yo acá le voy a calculation, ¿eh? Ya saben que las que ya tenemos experiencia, pero vayan contando y denle 50. Denle 50 vueltas y calcúlenle el grosor de las trenzas. Yo quiero sus trenzotas grandotas. Entonces, ahí, miren, más o menos este grosor, como de un dedo de grueso, ¿sí? Así, como un dedo, miren, ahí ya está un dedo mío de grosor. Ahí ya le voy a cortar, ¿vean? Y después voy a cortar de acá arriba, ¿vean? Le voy a cortar aquí. Y me van a quedar las tiras así. Miren, así. Y estas tiritas que quedan de este largo, vean, miden como 20 centímetros. Vamos a salir de la duda. Vamos a medir a ver cuánto nos mide cada tirita. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a salir. Oh, no, fueron más de 20. Miren, casi 25 centímetros. Miren, déjenme las voy a nivelar. Sí, pero creo que sí, ahí se ve, ¿verdad? Miren, 25 centímetros de largo yo le puse. No sé si me lleve todo, a lo mejor le tenga que cortar, pero es preferible que me quede larga y que le corte yo a que me quede corta. Porque vamos a recoger, esta tira va a recoger, recuerden que la vamos a trenzar, entonces va a ser más chiquita. Yo la voy a dejar así, de 25 centímetros y van a ser de un dedo de enredar. ¿Ok? Yo así le calculo, la verdad. Ahí ustedes van más o menos, depende de su muñeca que vayan a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a dejar la cinta acá. Y ahora vamos a agarrar todas estas tiritas y vamos a dividir aquí. Esto es lo que les voy a enseñar. Vamos a dividir acá imaginariamente o podemos hacer esto, miren. Ya les voy a enseñar. Vamos a ensartar nuestra hebra. No, esta no. Mejor voy a agarrar una más larga. ¿Por qué? No, no agarren de esa. Porque no sea que nos falte, miren. Este es un truco que aprendí con una crochetera, que ya no me acuerdo cómo se llama. He seguido a tantas, mis amores, no es por envidia. Créanme que he seguido a tantas, que la verdad ya saben que soy bien mala con los nombres, pero busquen así como cómo pegar pelo para muñecas. Bueno, encontrar un montón, pero un montón. Bueno, vamos a ensartar nuestra aguja así. Un poquito larga la vamos a dejar. Cortamos. Le vamos a hacer un pequeño nudo acá, así. Y la vamos a meter por acá abajo, vean. Aquí, donde empieza, aquí abajito, ahí. La vamos a meter y vamos a atravesar. Por eso ya es necesaria una aguja de estas largas, ¿eh? Y la vamos a meter aquí en medio. Aquí, en medio del fleco. Que quede exactamente en medio, ni más ni menos. En medio. Ahí está. Ahí me quedó ya en medio, miren. ¿Sí? Aquí, así. La van a atravesar, mis amores. Y vamos a hacer esto. Esta va a ser nuestra marca. ¿Ok? Vamos a jalarla lo más que podamos, lo más tensa. Sin romperla, claro, ¿verdad? Miren, y eso le va a dar la forma. Y la vamos a volver a cruzar. No se nos sale porque de este lado, recuerden que le hicimos un nudo. Lo vamos a volver a regresar. Centrando que no se nos mueva esto. Que quede bien en medio. Y esta va a ser nuestra guía. Esa va a ser nuestra guía para pegar el pelo. Ahí está.
acomódenla bien, a modo de que quede bien centradita. Antes de apretarla más, ajustenla en medio. Ahí está, miren. Ahí ya está en medio. Ahí le van a dar un estirón. Miren cómo cambia. Vean cómo le da otra forma a nuestra cabecita. Esta va a ser nuestra guía para pegar el pelo, ¿ok? Lo estiran. Y ahora van a hacerle acá el cruce. Y aquí abajo lo van a cerrar. Miren hasta cómo se recogió de aquí abajo. Aquí la van a meter. Y ahora sí, pierdan su hebra. Estírenle para que le dé la forma. ¿Ok? Ahí está. Céntrenlas a que queden una encima de la otra. Que no se note que está una encima de la otra. Que la va a tapar el pelo ahorita, ¿eh? Ahorita la va a tapar el pelo, pero más vale. Para que quede bien. Ay, no sé cuál es esa palabra que dicen las crocheteras. Bueno, que quede excelente nuestro trabajo. Que tenga una buena apariencia muy naturela. ¿Ok? Ahora sí. Ya que nos quedó así bien marcadito su copete. Miren, hasta se le marcó más el copetazo. ¿Ok? Miren. Vean, y ya se le ve acá la marca. Esta va a ser nuestra guía para las trenzas. Y aquí ya podemos cortar. Vamos a pegarlas. Voy a sacar la hebra por acá. Ay, está bien duro, ¿eh? Bien, bien duro que quedó. Eso está excelente. Y ahora sí, mis amores, podemos aquí ya cortar nuestra hebra. Y eso es todo. Ahora vamos a pegar nuestras trenzas. Ahora sí, vamos a hacerlo con el gancho, ¿ok? Vamos a agarrar nuestra hebra a la mitad, la vamos a doblar a la mitad. Vean, céntrenlo bien, que les quede bien a la mitad. Y van a empezar a pegar la trenza a partir de aquí, miren. Déjenme, las voy a acercar ahora. Ahora las voy a acercar, ahí, miren. Aquí, donde hicimos aquí lo del medio, ahí vamos a pegar nuestro primer punto. Vamos a meter el gancho agarrando el punto completo. ¿Ok? Metemos nuestra hebra así. Y dentro de este hoyito que está acá, lo vamos a meter. ¿Ok? Y así vamos a ir pegando todo este alrededor. Otra vez lo acomodamos bien, que nos quede a la mitad. Que nos quede a la mitad. Y vamos a agarrar el siguiente punto. ¿Ok? Y nos va a costar un poco de trabajo, mi gente, porque está bien apretado. Y aparte que les digo que pues, esto es así apretado. Meten su hebra. Y acá en medio van a meter estas dos hebras, así, y lo aprietan. Y así, así se la van a llevar punto por punto, miren, no se brinquen ni uno, yo ya me había brincado uno, no. No se brinquen ni uno porque les va a quedar las entradas, como si fuera, como si hubiera alopecia, ¿verdad? ¿O cómo le llaman? Que se va pegando pelona. Así, miren. ¿Okay? Dentro de este hoyito lo van a meter. Miren. Y así nos va a ir quedando su trencita. ¿Vean? Y pues así le vamos a hacer primero este lado y luego este lado. Va la última vez que les voy a enseñar, ¿eh? Pongan atención. Primero, centren sus hebras, que les quede parejita. Van a meter, no se brinque ningún punto porque les va a quedar hueco, ¿eh? No se brinque ningún punto. Cuando acaben esta hilera, les enseño cómo. ¿Va que va? Ahí está, ¿vean? Sin dejar ninguno sin meter. Y nos vemos cuando lleguen hasta acá abajo. Tienen que llegar hasta acá, hasta el último punto. ¿Ok? Listo, mi gente, miren. Así queda. Ya trenzada, va a llegar hasta acá.
Aquí le vamos a poner su listón, ¿verdad? Ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero le voy a poner su listón patriota para hacerle acá su moño. Miren, no se le pega todo, solo le puse tres hileras. Y aquí la trenza la vamos a pegar con silicón, ¿ok? La vamos a pegar para que quede así y le vamos a poner acá su moñazo. Ya sea que trencen la trenza con listón patriótico, como quieran, o nada más un moño acá del color que ustedes quieran, ¿ok? Y pues así es, miren. Vamos a hacer ahora del otro lado, pero igual nada más tres vueltas. Una, dos y tres vueltas. Y van a dejar, miren, no se nota. Y como se va a pegar la trenza, vean, así les tiene que quedar. ¿Sí? Y la trenza se va. La pueden dejar así, pero yo la voy a pegar para que no se levante. ¿Ok? Y pues así quedó una. Y ahora le van a poner la otra de este lado. Y pues eso es todo. Ahorita que termine de hacerle la otra trenza, les voy a enseñar cómo hacer sus huaraches. Listo, mi gente bella. Ahora vamos a hacer del otro lado lo mismo. Tres hileras. Aquí solo le di tres hileras, miren. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. De una, dos y tres hileras. Hasta acá. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Dividimos nuestra hebrita a la mitad. Que quede bien centradita a la mitad. Vamos a meter aquí, es que yo soy zurda, yo voy para acá. Aquí donde iniciamos el fleco, estas onditas que hicimos, ahí mismo vamos a meter el gancho sin brincarnos ni un punto. Y ahí vamos a meter nuestra hebra. Agárrenla fuerte y después adentro de esta hebrita vamos a meter las dos hebras. Y así vamos a dar tres hileras. Listo, mi gente, miren. Así quedaron sus trenzas, vean cómo se ven. Acá me jalé un poquito de relleno, pero ahorita se lo vamos a cortar. Ok, vean. A esta le puse un moñito, miren, un moñito tricolor. Ya no me alcanzó, pero acá también le voy a poner, nomás que lo compre, porque solo tenía yo un pedacito. A mí me hubiera gustado trenzarle toda, pero ya no tenía. Si ustedes gustan con este, pueden trenzarla y acá al último hacerle el moño, o así nada más al final, como ven. Pues ahorita le vamos a hacer sus guarachitos. Del color que ustedes se los gusten poner, yo se los voy a poner en color café con este poquito que tengo aquí. Le voy a hacer sus guarachitos a mi chinita. Vean, qué bonita está quedando, ¿verdad? Ok, pues acá espérate, chinita. Y la plantilla yo aquí le puse siete cadenitas. Ahorita le voy a hacer una vuelta más para que quede más grande que el piecito, ¿ok? Déjenme, las voy a acercar. Miren, mi gente, así vamos a hacer el guarachito de nuestra chinita. Miren, ya tengo uno, ahorita se lo voy a pegar, ¿ok? Lo voy a pegar porque si no esta chinita lo va a perder, ¿ok? Miren, lo vamos a ir acomodando bien, su sandalia, su guarache, como ustedes lo conozcan. Vamos a meterle bien su piecito para que no lo vaya a perder. Ahorita les voy a enseñar cómo se teje. Miren. Álzate las enaguas. Ay, salió volando. Álzate. Por eso hay que pegarlo, mis amores, porque si no, esta chinita en el baile lo va a perder cuando se eche el jarabe tapatío. Miren. Es bien sencillito su huarache. Bien sencillito, miren. Pues así queda. Ahorita se lo voy a pegar para que no se le pierda, pero les voy a enseñar cómo tejerlo, ¿ok? Pues este guarachito se hace así, vea. Listo, mis amores, pues vamos a iniciar. Vamos a hacer esta primer cadenita, no cuenta. Recuerden que esta solo es para afianzar el punto, ¿ok? Ahora vamos a hacer una, dos, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas, ¿ok?
vamos a subir con una cadenita y aquí brincamos la primera cadenita y en la segunda cadenita vamos a tejer tres medios puntos bajos, tres puntos bajos, no medios, tres puntos bajos. Ahí van dos y tres. Tres puntos bajos en la misma cadenita, en el mismo hoyito, ¿ok? Ahora vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco medios puntos bajos, ¿sí? Y acá en la penúltima cadenita, porque recuerden que la primera que hicimos solo es para afianzar, ahí en ese mismo hoyito vamos a hacer uno y dos puntos bajos en el mismo hoyito, adentro del mismo hoyito. Ok, y vamos a tejer otra vez uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Miren, aquí ya entretejí la hebra, ya no se nos va a desbaratar. Esta parte de acá va a quedar más angosta que la parte de delantera. Este va a ser el talón. Lo más angosto es el talón del huarache y este es la parte de adelante. Aquí donde empezamos, vamos a terminar con un punto deslizado, ¿ok? Aquí ya podemos cortar este sobrante para que no nos estorbe. Podemos, como ya la entretejí acá, ya no se nos va a desbaratar. Aquí ya la vamos a cortar y ahora vamos a subir todos los puntos con un punto relieve. ¿Recuerdan cuál es el punto relieve, verdad? El primero lo vamos a subir con una cadena y luego vamos a subir punto relieve, que es este, agarrando solo la parte de adelante del bucle, respetando la de atrás. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y aquí en este primer punto cadena que hicimos, lo vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿ok? Y así nos va a quedar, miren, ya el punto deslizado va a cerrar. Va a cerrar el huarachito, ¿ok? Bueno, pues aquí vamos a pasar hasta acá. Vamos a hacer un punto deslizado. Aquí, un punto deslizado. Si quieren marcar, marquen, mis amores. Esta es la parte de atrás, recuerden. Esto que es más amplio es lo de adelante, esto es de atrás. Entonces nos vamos a venir con puro punto deslizado. Punto deslizado, van dos puntos deslizados. Si quieren marcar, mis amores, vamos a marcar. Ay, ya me robaron mi marcador. Bueno, marquen, mis amores, para que no se pierdan. No sé dónde quedó mi marcador. Bueno, vamos 2, 3, 4. Ay, no, son puntos deslizados. No les digo, ya lo estoy tejiendo yo. No. Son puntos deslizados. Aquí donde cerramos, a partir de ahí nos vamos a venir con puro punto deslizado, sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en el 6 vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, ¿ok? Y la vamos a cruzar del otro lado, pero la vamos a cruzar así,
no derecha, sino esquinada, ¿ok? Y aquí, en esta esquina, vamos a hacer un punto deslizado, pero con las cadenitas, ¿vean? Y así nos tiene que quedar, ¿ok? Ahora nos vamos a regresar con punto deslizado igual. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco puntos deslizados, ¿ok? Y aquí vamos a tejer otra vez cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Wow! El estambre apenas si me va a alcanzar. Y lo vamos a cruzar. Vean. Vamos a hacer una cruz. ¿Ven? Ahí vamos a cruzar. Y nos vamos a pasar de este lado. Vamos a pasarnos de este lado cruzando el guarachito. ¿Ven? Y vamos a contar una, dos. Y en la tercera cadenita o segunda cadenita, depende de ustedes cómo vean la distancia de su zapatito, de su guarachito. ¿Ven? Y ahí quedó. Y eso es todo, mis amores. Cortamos la hebra. Perdemos la hebra por acá atrás. Y eso es todo. Ya quedó nuestro guarachi. Espero les guste, mis amores. Les digo, busquen ahí en mis tutoriales cómo bordar los ojitos. Y miren, así les tiene que quedar su guarache. Vean. Así les tiene que quedar su guarache de la chinita. Ok, ahorita le voy a pegar el otro guarache. Ya había tejido uno. Pues así es. Y busquen el tutorial de cómo bordar los ojitos. Yo ahorita los voy a bordar, pero ya no les voy a grabar cómo, porque ya les dejé grabado ahí uno de cómo hacer ojitos bordados. Y las que hicieron, que les pusieron ojito de seguridad, pues ya saben, solo le van a poner las cejitas, su pestañita, su naricita y su boquita, ¿ok? Pues espero les haya gustado, mis amores, y háganlo. Nos vemos en el siguiente tutorial. No olviden dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir. Bye, bye.